de Fuller campaña 6, me parece. Sí, campaña 6. Pedí dos de estos. Uno es un pedido y la otra es para vender. En la compra de... Es una sandwichera. En la compra de cualquier producto te la dejaban en 50 pesos, me parece. Y como he estado ingresando personas, me dieron esta despensa. No es de ahorita, la estuve viendo en internet y es... Esto se lo daban en campaña 25, 26. Pero como yo metí personas en campañas en que no daban regalo, pues mi gerente, para que no me quedara con las manos vacías, por decirlo de algún modo, me mandó esta. Trae chocolate, trae una alegría, trae tres toppers, cereal, papel, sopa. Trae, creo que dos bolsitas de atole, una lata de chiles, un sazonador o cubitos para hacer caldo, dos cafés, trae sal. Y bueno, es todo lo que trae esta despensa. Como no, cuando me tocó que me dieran, más bien cuando tenía que ir por mi pedido, porque yo lo recojo en junta, no pude, pasó algo y no pude, así que para cuando me trajeron mi pedido, pues me lo trajeron en una moto y no cabía todo. Me faltó un premio, que es la licuadora. Pero de ahí en fuera todo lo demás sí viene. De hecho, aquí están los premios de un sorteo que hice. Me parece que es premio. Bueno, ahorita no sé exactamente cuál es el premio. Vamos a ver ese perfume, cuánto me costó. ¿100 pesos en catálogo? Pedí varios jueguitos de estos de colibrí. Son collar y aretes. Bueno, el collar cuesta 30 pesos. Y los aretes 20, me parece, es decir, el juego sale en 50. Me parece que era comprando un producto del catálogo, así que yo los voy a vender un poquito más caros para obtenerles una ganancia. Se ven bonitos. Bueno, no sé, a mí me gustaron, tal vez me quede con alguno. Tengo tres juegos y si me quedo con uno, pues quedan dos para venta. Me gustó. A ver qué tal. Bien, aquí hay más. Y este perfume. Oh, yo creo que me equivoqué en algún código porque creo que yo, según yo, era otro perfume pero de dama. A ver. Ah, esa es oferta especial. 100 pesos costaba. 100 pesos, pero obtenías una ganancia extra. Se supone que por cada perfume yo gano 35 pesos. Cuando por lo regular son como 25, 27 pesos. Y ahora están promocionando este, que son desodorante para refrigerador. Yo la verdad es que me voy a quedar con este. Lo he visto en Stanhope. Y yo me voy a quedar con este. Este a mí me costó... $35. Ahorita yo creo que en el catálogo debe de venir su precio. Compré cepillitos para mí. Iba a decir para mi nena, pero no. Esos son de adulto. Esos costaron... Cepillo. $11 cada uno. Bueno, precio catálogo. Precio para mí 8... 8.15, le gano 2.85. Y me parece que dos de estos son... No. Ay, bueno. Se supone que yo había pedido barnices. Me llegaron labiales. No, no. Sí, son Estoy confundiendo. Es que en campaña 7 sí me encargaron barnices, me parece. En esta campaña... barnices, labiales, barnices. Pedí este para probarlo, es el de Andrea Legarreta.
Los labiales tenían un precio de... Bueno, a ver, el este estaba en oferta, 65 pesos. Los labiales, labiales. No encuentro los labiales. Y no, miren, aquí me está marcando como esmalte. Entonces, no. Tengo la cabeza hecha un lío. Estos son los esmaltes. Estos costaron 30 en catálogo, se le gana 7.75. Esto que está sacando mi nena son esponjitas. Se pueden usar para hacer decorado en uñas o para el maquillaje. Últimamente me están gustando estas esponjitas. Sí. Sí. Ahora sí, estoy tratando de buscar. Es el catálogo. Sí, es el catálogo. Los labiales, pero no los encuentro. ¿Por qué? ¿Por qué no los encuentro? Oye, aquí están. Es que era paquete, a ver. Si los comprabas en paquete te costaban 20 pesos cada uno. Ya, por eso no encontraba, porque viene como paquete. Y me mandaron dos muestras, obvio me las cobran. Cuestan 3 pesos. No, yo las pedí. Ya recordé. Yo las pedí porque costaban 3 pesos. Por eso las pedí. Pero miren, este como que le falta. Este se supone que es el de sueños de mujer. Son los de Yuridia. Este se me hace como más aseñorado, no sé. Y este es Mirada de Amor. Pues realmente los dos, como que no me gustó. Huelen bien, pero este se parece mucho a uno de Avon, no recuerdo ahorita el nombre. Es un empaque como guinda. Y este sí huele un poquito mejor, más fresco. Cuidado con eso, mami. ¿Qué te vais a cortar? Aquí hay más del colibrí, los aretes. Pedí unas tijeras. Estas costaron... Tijeras para cabello. 40 pesos. A mí se supone que me costaron 29.64. Por lo que me da una ganancia de 10.34. Voy a guardar esto. Este es amarillo. Ese es amarillo, mamá. Viene este, el flyer de... Sí, miren, se supone que lo podríamos vender en 50. Nosotros nos costó 35, por lo que obtendríamos una ganancia de 15 pesos. Además... no, pensé que eran puntos dobles, pero no. Y bueno, viene aquí otra cosa, que esto que es. Ingresa pedido y aprovecha con Fuller solo para las mejores. Miren. Si ingresas pedido de 490. Ay, se cayó esto. A ti te cuestan 40 pesos. Y se supone que los puedes vender en 150. Y, o este es en campaña 8, este es en campaña 9. Te cuestan 40 y el valor comercial es 180. Podrías obtener una ganancia de 140. Y aquí está este. Que esto es en... si acumulas 750 puntos o más por campaña en C8 y C9, puedes adquirir el juego de dos sartenes a 90 pesos. Y tú los puedes vender, se supone que tienen un valor comercial de 330. Y aquí están como... Sí, es un perfume de fresa, mamá. Aquí está. Este es un paquete, son 12 productos por 700 pesos. Y podrías ganar 379, porque según precio fue billete. Ay, acá está. Nada, 379, sí, precio fue billete. ¿Qué es eso? Ratón. Hay unas orejas de ratón. El colibrí.
paga 4 por 160, gana 193. ¿Te espantó? ¿Te espantó? Esto paga 2 por 140. ¿Te espantó, tía? Esos perfumes 2 por 190, gana 109. Y las kitties 135. Les repito, esto es oferta solo para Fulleret. Este es el precio que nos dan a nosotras. Nosotras decidimos si le ganamos 10, 15, 5 pesos o lo damos a precio catálogo. Que lo más justo sería darlo a precio catálogo, pero les repito, cada quien decide. Sí, es arroz, mamá. Desodorante 5 por 48 pesos. Cremas del baúl de la abuela. Sí, mamá, sí es cereal. Y bueno, aquí están dos barnices. Bueno, cuestan 16 cada uno. Un delineador líquido 17. Unas etiquetas para uñas 6 pesos. Recipientes 2 piezas 120. ¿Sí? ¿Cuántos colores? Miren este reloj. 150. Un platito de Ana y Elsa 35. Desafía el paso del tiempo entre solo 28 días. A solo 15 pesos. Uy, humectante facial de día. Yo una vez probé, creo que ese. De hecho, esa presentación nos llegó como muestra. La probé y la verdad es que me gustó bastante. Basado en un estimado de percepción con consumidores entre 35 y 67 años. Yo creo que voy a pedir de nuevo varios de esos porque me gustaron. Gracias. ¿Tienes sueño todavía? Te acabas de despertar. Y bueno, les muestro rápido campaña 8. Al mejor precio, 30 pesos. Barniz labiales. Estoy confundiendo barnices labiales. 80 pesos el líquido. Y este que me gusta mucho está en 80 pesos. Muy bien. Delineadores. Perlas con perlas luminosas bronceadoras, rubor en perlas y la brocha, cualquiera cuesta 100 pesos. ¿Tienes moquitos? Oh, miren, aquí ya también. Sí, creo que ya les había mencionado que sacaron. Miren, está a 100 pesos, está más económica. Yo la tengo, la compré en Arabella, me costó 100, 120. Creo que sí, 120. Me gustó, de hecho en Jaya ya también la sacaron y ahorita en esta en Fuller. Perfumes 180, tengo disponible para venta inmediata el rosa en 100 pesos. Cremas 20 pesos cada una. Ay, cuidado, a ver, te lo quito. Pásale. Gracias. Desodorantes 12 pesos cada uno. Y yo compré este y ya próximamente espero hacerles una reseña. Bueno, darles mi opinión. Esponja desmaquillante elimina en su totalidad los residuos de maquillaje. Facilita la absorción de la crema humectante. Y trae su cepillito. Yo la verdad es que solo he usado estos tres de acá arriba. Este aún no lo uso. Masajeador ayuda a relajar los músculos faciales. Ayuda a mejorar la textura de zonas ásperas del cuerpo. Tratamientos para. Y miren, aquí están 30 pesos uno y el segundo a 10 pesos. Igual tengo varios barnices y labiales para venta inmediata. Rímel, oferta 50 pesos. Lápices, kit de cejas, sombras, delineadores. Delineadores, ahorita que estaban muy de moda los delineadores de colores, aquí están a 50 pesos. 70, 50, lápiz labial 70 cada uno y de corazón 50 cada uno. Aquí están más las tinta y polvo de estrellas, delineadores, brillos. Barnices 1 por 30, 2 por 26 pesos y 3 por 21 cada uno. El polvo, miren, aquí está a 70 pesos.
En campaña 7, de hecho, acabo de meter pedido y pedí todos los unos porque estaban en oferta a 30 pesos. Este perfume 150, igual lo tengo para venta inmediata, 140. Y aquí está el rímel que pedí. Bueno, el tratamiento. Gel para cejas, efecto planchado, define y fija tus cejas. Cepillo que ayuda a controlar las cejas rebeldes. Máscara para pestañas. Oh, miren, son para las dos. Uy, no había visto eso. Yo pensé que era para las dos, para las pestañas. Estas de Espinosa Paz huelen delicioso, tanto las de caballero como las de dama. Perfumes. Perfumes. Más perfumes. Me parece que tengo disponible para venta inmediata este en 140. No recuerdo si aún tengo el desodorante o ya no, pero el perfume sí lo tengo. Más perfumes. Miren, aquí están las Kitty a 200. Tengo disponible para venta inmediata. Me parece que estos dos. Sí, son estos dos. Ajá. 180 los dos por 300. Hola. Perfumes. Esos son los que, las muestras que Oh, mirada de amor es Dalia y Mezcal. Sueños de mujer es Nardo y Vainilla. Con razón me gustó un poquito más, creo que este. Ah, no, no es cierto. Miento, porque este es el amarillito que no me gustó. Bueno, no. Bueno, no me gustan. Me gustan más estos. Por ejemplo, este es flor de naranjo y rosas. Este me encanta. Manzana verde y granada, ese también me gusta. Manzana verde y caramelo. La estrella también me gusta mucho. Mango y frambuesa, esta me gusta también. Cítricos y rosas, me gustan aromas más dulces, más frutales. 50 pesos. Mamacita. Gracias por ver el video. Bye.